compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Me encuentro en Residencial Bellavista, en lo que es el sector Satuyé de la ciudad de La Ceiba, precisamente en el sector este, donde se ha dado pues prácticamente un allanamiento por parte de las autoridades de la ATIC. Y pues se está realizando aquí en este sector residencial, donde pues se habla de una pareja supuestamente por estafa. Vamos a ver, pues, amigo, usted es el abogado de la familia. Informe especial. Sí, entonces podemos dar declaraciones ahorita, ahora en un momento, cuando ya tengamos más información, les vamos a brindar la información. Pero, ¿a quiénes son los? Usted es el abogado de ellos. Sí, pero no sabemos todavía exactamente. En un momento les vamos a dar información. Informe especial. ¿Van a ser trasladados? No les habría de decir todavía. ¿Qué les han dicho las autoridades de la? No tenemos información todavía. En caso, apenas venimos llegando, luego les vamos a dar información. Se habla de una supuesta estafa en un banco. Este es como le menciono, no especial. Sé, no tengo información directa. Bueno, esto es lo que nosotros podemos informar, compañeros, donde están las autoridades pues, militares acompañando lo que es este allanamiento en el sector Bellavista, en la ciudad de La Ceiba, precisamente en la residencial. En esta vivienda, donde hay una pareja que pues prácticamente va a ser trasladada a la capital de la República, según información que tenemos, donde la agencia técnica criminal ATIC pues está haciendo este tipo de acción en la ciudad de La Ceiba en horas tempranas de la mañana. Y pues esto es lo que está sucediendo en este sector atlántico de nuestro país, donde se va a realizar el traslado en cualquier momento por parte de una pareja. Es una pareja que se le está vinculando o por el delito o acusando por el delito de estafa a una agencia bancaria o a un banco de aquí en el sector. Y pues esto es lo que está dándose en las últimas horas aquí en el sector atlántico de nuestro país. Esto es lo que nosotros podemos informar, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Desde aquí, de Red Residencial, Bellavista. En el sector este de la ciudad de La Ceiba les informó Wilmer Montoya.